amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en esta edición del Submarino Amarillo. Por fin viernes, es 13 de marzo y como corresponde siempre a estas alturas de la semana, toca previa del partido por delante un encuentro que esperemos, bueno, pues sea de nuevo, ya caemos eso sí en el optimismo, seguramente, bueno, pues en el triunfalismo casi podríamos decir, pero lo cierto es que nos anima y nos empuja a los resultados de las últimas semanas. Confiemos en que sigan repitiéndose esos éxitos y también ante esta nueva oportunidad, este partido de este domingo y que enfrentará al Cádiz y al Sevilla Atlético. Hoy noche de tertulia, de nuevo entre amigos, entre grandes cadistas. Enseguida pasamos a presentarles. Antes, Hugo Vaca, buenas noches y felicidades. Ya te lo dije ayer, pero te lo digo aquí con toda la audiencia por delante. Te sientan muy bien los años y los cumpleaños. Los 59 ya, ¿eh? Ahí está, dilo con orgullo, con la boca grande. Así debe ser. Quiere decir que lo hemos vivido, eso es importante. Uh-huh. Y como está el Cádiz viviendo también un momento eufórico, estamos viviendo un momento álgido, porque justamente ahora está el Cádiz donde justamente su afición quería, siendo líder, siendo un líder sólido, siendo un equipo que ofrece y propone un buen fútbol, que eso también es muy importante, con lo cual estamos de enhorabuena en este mes de marzo, que ha sido justamente cuando se ha concretado esos 6 puntos de ventaja con su más inmediato perseguidor, y ahora sí siguen trabajando porque Claudio Barragán, Miriam, es de esos, como decimos nosotros, esos pesaditos, esos que no dejan que la euforia entre en el vestuario, hay que trabajar. Y que, como muchas veces dicen, los elogios suelen ser un poquito complicados porque debilitan. Hay que ser jartible en ese sentido y no lanzar campanas al vuelo. Como estábamos diciendo, nosotros como aficionados, bueno, pues sí que con cierto triunfalismo, en el sentido de esa euforia que nos contagia por encadenar tantos resultados en positivo y vernos en esa zona alta de la tabla. Pero bueno, tendremos tiempo de valorarlo a lo largo de los próximos minutos. Antes, presentarles a esos grandes cadistas. Se ve que el mes de marzo nacieron muy buenas personas porque me parece que mañana cumple años otro de nuestros invitados, Juan Manuel Pedreño. Muy buenas noches, compañero, y felicidades por adelantado. Muchas gracias, muchas gracias. Y hoy Mágico González, que tampoco nos podemos olvidar, o sea que vaya trío, hay uno seguido detrás de otro. Y mañana sería también el cumpleaños de Antonio Tocino Ariza, de Antonio Rovira. Casi nada. Cumplía mañana unos 80 y pico de años. Uno más que yo, ¿no? Yo tengo 11 años justo menos que Hugo. Muy bien, muy bien, muy bien. No lo sabía, ¿no? No lo sabía, ¿no? ¿Alguna vez he mentido yo con eso? Nunca. Jamás en la vida. Siempre hemos hablado de... Siempre, sí, además siempre. Y aparte lo hemos mantenido a eso. Toda la vida. Esa diferencia. Esa diferencia absolutamente cierta. Bienvenido, Juan Manuel, muchas gracias. Y seguimos con otro de nuestros invitados, con otro gran cadista, gran futbolista. Muy buenas noches, Manolín Bueno, y bienvenido. Buena hallada y buenas noches. Bueno, pues me imagino que optimista también y contagiado de esa euforia que decimos que nos llega cuando vemos tantos resultados en positivo seguidos, ¿no? Hombre, estoy contento. Eufórico no estoy, pero estoy contento. Porque yo llevo diciendo muchas veces, y lo he dicho aquí bastantes veces, que el Cádiz es el mejor equipo de esta categoría de segunda B. Lo he dicho desde el principio. Lo único que he dicho también es que lo que se los tienen que creer son los futbolistas, que son los que juegan. Porque los demás no, los demás estamos mirando. Pero los que te tienen que creer que son mejores y que tienen que ganar los partidos son los futbolistas. Bueno, en ese eterno debate acerca de la psicología deportiva, ¿no? Porque ni se puede ser demasiado derrotista ni tampoco, bueno, pues colocarse en esa nube de la que estamos hablando. Yo hablo como aficionada, evidentemente, no soy yo la que salto al terreno de juego. Es legítimo que la afición nos sentamos así, pero sí que es cierto que es el míster, en este caso, Juan Manuel, bueno, pues el que
pone los pies en la tierra a los jugadores y les hace ver que es con sacrificio y con trabajo como tienen que salir y mantener, ¿no?, a lo largo de los 90 duda, minutos. Sin duda, porque yo creo que además ha servido y claro, si nos vamos a ir remontando o metiéndonos en el túnel del tiempo, viene a salir, como decía Manolín antes, pues lo que con anterioridad también hemos manifestado casi todo y en términos generales, ¿no? Hubo una primera parte del campeonato de liga que no estuvo bien hecho, no estuvo bien confeccionado por parte del Cádiz, por las razones que sean, y la llegada de Claudio Barragán es la que ha enderezado el rumbo, el ritmo, la esperanza, el camino, la ilusión y hasta la posibilidad del ascenso, no cabe duda, ¿no? Entonces yo creo que, en fin, yo creo que tiene los puntos, las connotaciones justas que hay que tener para ser un entrenador serio, un hombre que no se ve por ahí, sino que se limita a su trabajo y a seguir estudiando, ¿no?, posteriormente qué es lo que tiene que hacer y preparando el trabajo del día a día. No quiero decir que los anteriores no lo hayan preparado, pero lo que está claro es que este lo ha preparado mejor que cualquiera, puesto que tiene al Cádiz. También decíamos no hace mucho que el Lucan de Murcia tendría que pagar, sin dudas, en el transcurso de la temporada, el bajón por el que pasan todos los equipos. Y ahí está ya el bajón. Y pero sobre todo también antes lo había hablado. Se dijo aquí, lo dijimos aquí, no se puede terminar una liga sin perder. Claro. Y se dijo que también eso, que ya llegaría su momento porque llevaba unos partidos que estaba ganando 1-0, muy ajustado, se estaban empatando. Eso quiere decir que ya los demás equipos los tienen estudiados. Y algún día tiene que llegar, y mira, ya ha llegado. Y además, los dos partidos que ha perdido ha sido con los dos casi que iban los últimos de la liga. Sí. Por el Córdoba B, Cádiz y el pasado fin de semana. Pero antes comentaba Manolín el tema también de, indiscutiblemente, el Cádiz tiene, y hablábamos que tenía la mejor plantilla, seguro del grupo cuarto, y después estábamos en duda si el Real Oviedo o el Nasti de Tarragona podían tener una plantilla, porque tampoco los conocemos mucho, pero después de haber visto a todos los equipos que han pasado por aquí, pero lo difícil también, Manuel, y en este caso Juan Manuel y Manolín, es también ese papel de favorito llevarlo a cabo. Porque muchas veces y en muchas temporadas el papel de favorito, en vez de haberlo hecho ir en volandas, parece como si un peso tenía encima cuando jugaban en Carranza. Sí, pero Hugo, tú llevas razón, pero el hecho de confiarle a la plantilla de que son los favoritos, es lo que te he dicho antes, eso tiene que ser en el campo. O sea, yo veo, y he visto, y además muchas veces se ha comentado en algunas tertulias que hace falta que fichaje de no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? Y yo he dicho muchas veces que no necesita nada mejor, porque es que no lo hay mejores. Porque si hubiese un jugador mejor, pues no estaría en el Cádiz ni estaría en esta categoría, digo claro, yo. Claro, ¿no? Lógico. Y además, yo creo que te da ahí la razón, el hecho concreto, que fíjate el partido frente al cacereño de la pasada jornada. El Cádiz no puede disponer de Jonas y el Cádiz no puede disponer de Airán, que son los dos goles clásicos, no sé si 9-9 a la antigua usanza, pero son los delanteros, son los que marcan los goles y los que marcan la pauta en los últimos metros. Sin embargo, no está ninguno de los dos y tiene ahí el entrenador que improvisar un ataque distinto totalmente que no ha jugado nunca, pues siempre ha jugado uno u otro o los dos. Bueno, pues se lo inventa. Hombre, es cierto que un hombre como Juan Villar está también en el camino del gol, pero es jugador de banda, no es el jugador ariete, no es jugador de allí, es un jugador de últimos metros también, pero sin embargo el Cádiz se ha planteado el problema y ha buscado la solución y la encontró. Porque sin delanteros, sin sus goleadores, llega a campo ajeno, donde llevaba 8 jornadas que no le habían metido ni un solo gol al cacereño y el Cádiz le hizo 3. O sea, eso es lo que te demuestra que también lo que siempre hemos hablado, que cuando las cosas están bien, claro, y después, cuando se trabaja te bien, sale, ¿no?, todo bien. Claro, y claro, en ese sentido el entrenador tiene lo tiene muy claro. Claro. Lo tiene claro porque hoy yo le he leído un defensa que no estaba jugando porque estaba lesionado y resulta que hace unas declaraciones que está orgulloso de que Tomás esté ahí jugando porque le están haciendo a los que no juegan que tienen que estar al 100%. Eso no se hace en una plantilla como no vaya la plantilla el primero, ¿eh? Sí. O sea, Andrés Sánchez en la rueda de prensa de ayer elogiaba a su compañero, claro, pues, que es su rival, entre comillas, claro, pues, o su competencia. Claro, entonces los mismos delanteros que no están jugando no pueden protestar porque los dos delanteros que son titulares son los máximos goleadores de la competición. Claro. Entonces yo tengo que esperar. Ahora, lo que yo tengo que demostrarle al entrenador que cuando me ponga tengo que ser mejor. Así llegan los equipos a ser los equipos buenos. Así, los que no juegan
hacerlo cuando juegan los mejores. Claro, sobre le llega la oportunidad y la aprovechan, ¿no? Sí, sobre todo, Manolín, el tema, tú que has vivido vestuarios con esos egos, ¿no? Porque vestuario, lo que pasa es que también en tu época eran en otros tiempos, no había cambio, había solamente, y había que salir al 11 titular, que es casi lo mismo que ahora con esta plantilla, que es corta, pero resulta que mañana, o el domingo, mejor dicho, mañana tiene que hacer la lista de convocados, va a haber dos jugadores que se tengan que dar fuera. Ah. Fuera de vestirse, y posiblemente uno de ellos igual ha marcado algún gol el pasado fin de semana y fue titular. Entonces, pero gestionar eso también es complicado. Eso tiene que salir y hay que saber con los mimbres que se están. Eso también, pero eso también se lo da fácil los que no juegan. Porque si ellos no juegan y es en un partido, da la casualidad, como el día del Cacereño, que hace dos goles de cabeza, uno que no está jugando, de lógica, ese no se puede enfadar porque el domingo no juegue cuando están jugando los titulares que llevan ya, el que menos lleva, me parece que son 12, 13 goles, ¿no? No, pero la cuestión es también, pongamos el caso, yo me da la titularidad, la aprovecho, marco dos goles y ahora el domingo siguiente se recupera el que estaba de titular y vuelve otra vez de titular. Entonces, yo en cierta manera me puedo sentir enfadado, me puedo sentir molesto porque cuando me ha tocado la oportunidad la he aprovechado, pero sin embargo, no, juega otra vez premio de continuidad. Bueno, continuar. Por eso son los equipos buenos los que además, los demás jugadores que no están jugando normalmente tienen que asimilar que los que están jugando son los mejores. Pero porque entonces, eso se gestiona desde el vestuario. Claro, porque ese jugador, por muchos dos goles que haya metido, ese jugador no puede estar muy molesto porque los que no han jugado han sido, a lo mejor por una lesión, por una tarjeta, por circunstancia, ¿no? Entonces, tú, para eso estás tú en el equipo, para que cuando tú tengas que jugar, demostrar que tú también eres bueno. Claro, y Manolo, en este caso, perdón, en la mesa, quiero aprovechar, tú tuviste mucho tiempo en el Real Madrid y en algunas ocasiones te tocó también estar fuera y ver el partido desde fuera. También, ¿cómo te sentías? ¿Cómo se puede sentir un futbolista pues así? Yo, si te digo la verdad, yo lloraba. O sea, yo estaba ahí, yo salía y era el mejor, y hacía un gol o dos, y después me quitaba. Pues yo, claro, yo no firmé en el Madrid para estar sentado. Lo que pasa es que el que estaba delante de mí era el mejor. Claro, yo reconocía lo que no eran justos eran conmigo. Porque si yo me llevaba mucho tiempo sin jugar y salía y después resulta que era el mejor, pero esa era mi obligación, para yo poder después demostrarle y poder decir al entrenador, mire, estoy enfadado. Y el entrenador me decía a mí, pues claro que está enfadado, va a estar enfadado Manolín. Un ejemplo, ¿no? Sí. Pues lo mismo que con estos jugadores. Pero tú estás en ese equipo para ser el mejor. Pues para eso cobra. ¿No? Porque yo he tenido muchas discusiones cuando yo llego a Madrid con los veteranos y eso me dicen, tú te has llevado en Madrid 13 años, ¿sí? Pero de gracias a Gento, digo, no, gracias a Gento no. Desgracia mía. Porque si yo hubiera sido malo, me hubieran hecho el primer año. Lógico. Esa es lo que yo siempre he comentado y he expuesto en el caso concreto de Manolín Bueno, ¿no? Que cuidado, estamos hablando del mejor equipo del mundo en su momento. En su momento, el Real Madrid, de Copa, Marsal, Di Stéfano, Puskás, Orrial, de Gento, de Manolín Bueno, de Muñoz, de Zárraga. El mejor equipo del mundo. 5 veces campeón de Europa. Hay que ser muy bueno, muy bueno, muy bueno como futbolista, para estar 13 años de suplente en un equipo. O sea, porque si tú eres suplente, un suplente de estos chunguitos, pues relleno. Al segundo y al tercer año, ya está bien, ya te has llevado demasiado tú de aquí de dinero. 13 años hay que ser muy bueno, ¿eh? Es que la palabra que dijo antes Manolín, Juan y Miriam, era justamente la de Claudio Barragán en la rueda de prensa de hoy. Voy a ser injusto este fin de semana. Ah, claro. Sí, yo no lo he escuchado, ¿eh? No les queda otro, pero antes precisamente de escuchar y de ver a Claudio Barragán en rueda de prensa y el resumen que les hemos preparado antes, bueno, pues precisamente nos vamos a referir a lo que ha sido esta semana, tras estas primeras reflexiones, esta semana de trabajo, con el ánimo que imprime, la trayectoria que lleva el equipo en estas últimas semanas, la situación que ocupa en la tabla de clasificación. Bueno, pues los entrenamientos seguro que se llevan bastante bien, en el sentido de que siempre es mucho más agradable, bueno, pues trabajar en este ambiente de victoria y de sensaciones, ¿no? Sí, sobre todo porque lo que tiene claro el cuerpo técnico y lo que tiene claro también el Consejo de Administración, con Manolo Vizcaíno en la cabeza, es que todavía no se ha hecho absolutamente nada. Se está primero, a 6 puntos del segundo, todo muy bonito, todo muy bien. Estamos en la jornada 28, quedan 10 partidos todavía por delante, pero hay que llegar líderes a esa jornada 38 y luego
viene lo que todo el mundo espera, que en el playoffs se pueda conseguir, estando primero, tiene indiscutiblemente muchas más opciones. Y los viernes el trabajo es regenerativo. Normalmente en nuestra época teníamos baño y masaje los viernes, ahora tienen una tipo de fútbol, tenis. Ya los equipos están confeccionados, esto ya es habitual. Los cuatro de contra cuatro de este lado, que son un poquito los pesos pesados de la plantilla. Ahí vemos a Irán, a Juan Espinosa, a Fran Machado, a Hugo también, que se ha incorporado una vez que llegó a ese, a esa zona noble, diríamos, de los jugadores, porque en todos lados hay grupos, pero son grupos que se llevan muy bien. Allá están, en este grupo, que está donde está Jonah Mejía y Navarrete, que son inseparables todos los días, está Aitor Arregui conservando. Realmente, bueno, se hacen este trabajo, un trabajo de técnico también, porque la verdad que hace falta también tener buenas condiciones para jugar ese tenis. ¿Ustedes también lo hacían? Sí, eso lo hacíamos nosotros muchísimas veces en el Real Madrid, sobre todo los viernes. Esto. Yo sacaba como si fuera con la raqueta, con el pie de la esquina aquella. Sacaba de volea, ¿no? Y ahí se están esas discusiones sanas entre Jonah y Miguel García. Servando también, se las pasan, la verdad, que hay muy buen ambiente, indiscutiblemente, cuando las cosas van bien, todo marcha sobre rueda. Pero bueno, pero es que ellos han sido, este grupo de jugadores y el cuerpo técnico, han sido los artífices para que ahora se viva este excelente momento. Hombre, nadie le ha arreglado nada a los jugadores en ninguno de estos partidos, ¿no? Bueno, pero para eso lo han fichado, ¿eh? Hombre, claro. Sí, sí, sí. O sea, lo han fichado para que el Cádiz suba. Y claro, y ahora hay un momento dulce en el equipo y todos los jugadores tienen que estar contentos porque van los primeros, casi llenan el campo, casi llenan el campo, que es muy importante, y ahí pues lo que hay todo es alegría, ahí no hay enfado ninguno. Y vemos ahí, bueno, cuando terminan los trabajos, en este caso la diversión, ahí no podemos seguir grabando porque justamente hacen el trabajo táctico, o sea, la jugada a balón parado. Entonces, claro, y me parece muy bien, porque nosotros respetamos lo que pide el cuerpo técnico en este caso, y el cuerpo técnico también nos respeta a nosotros porque nos permite también tomar imágenes en todos los entrenamientos, cosa que no ocurre en otros equipos, con lo cual también de aquí agradecemos a esa medida. Hay algunos que se molestan porque los entrenamientos son a puerta cerrada, no te dejan grabar, pero bueno. Ahora mismo el mundo está muy globalizado. Estas imágenes las pueden ver ahora mismo cualquier parte del mundo a través de internet. Y claro, y una jugada de estrategia te puede permitir ganar un partido. Seguro, sin duda. Ahora, yo lo que tengo una pequeña duda que me gustaría que tú, a ver si me la puedes aclarar, Hugo. A esos entrenamientos, a los entrenamientos diarios, ¿suelen ir todos los medios de comunicación a tomar buena nota de lo que pasa? No, van algunos. Algunos nada más. Como hace 15 años. Como hace 15 años. O 20. O 20. No a nadie. Bueno, nosotros estamos fiel porque nosotros, bueno, tenemos la posibilidad. También nuestra televisión nos da la posibilidad a través de los medios que tenemos de poder cubrir la información. Claro, claro, claro. Por lo cual, y claro, intentamos también llegar día a día y contar las novedades de la última hora, todo lo que se pueda contar también, porque muchas veces hay cosas que suelen suceder en los entrenamientos, y si nos permiten estar dentro del entrenamiento, si nos permiten estar cerca de los jugadores o cerca de lo que está diciendo en cada momento el míster, tenemos que respetarlo, porque muchas veces en el entrenamiento Claudio Barragán o cualquier entrenador puede decir cualquier tipo de cosa o una teórica barbaridad que nos pueda parecer a nosotros, pero es un llamado de atención a un determinado futbolista, y no por eso vamos a decir hay problemas en el Cádiz porque el entrenador X le ha dicho tal cosa a cual jugador. Eso, Manolo, eso es normal en cualquier equipo, y cuando se están, no en estos momentos álgidos que está todo bien, pero incluso aquí, incluso en estos momentos, corrige mucho Claudio está y no deja absolutamente. A ti, Juan, que conociste muy bien a Rocky Olsen, Manolín también lo conoció muy bien. Y bien. No lo tuvo de... Sí lo tuvo de entrenador. Lo tuvo de compañero casi. Casi. Después estuve con él en Argentina. Sí. Pero refiriendo... Viendo jugadores para el Cádiz. Eso en el año 77, 78. 78. En el Mundial de 78, Argentina. Eso. No me viste a mí, yo llegué de 10 y 10. Estaba cogiendo los balones, ¿no? 10 días después, ¿no? Llegué yo. No, pero el primer entrenamiento que hace Claudio Barragán, cuando alguien tiraba un balón fuera, Juan Manuel, ¿qué pasaba? Tiene que ir por ahí, ¿no? Ahora por lo de los sacos. No, te decía,
Anda, date una vueltecita. Una vueltecita. Y Claudio Barragán tiene el mismo estilo cuando el equipo está haciendo una jugada de estrategia. No, perdona, Hugo. Esto que está haciendo en el entrenamiento es antiguo, ¿eh? Y lo que tú has dicho también es antiguo, ¿eh? Sí, son todas cosas. Bueno, a ver. Es que esto, en el fútbol no cambia nada. Lo del trabajo del viernes, la estrategia, siempre hay entrenadores que la han trabajado más, otros que la trabajan menos, indiscutiblemente siempre se ha trabajado. Los entrenamientos, como sea lo de los miércoles y jueves, son distintos. Son distintos porque son trabajos específicos, de presión, nosotros hacíamos otro tipo de entrenamiento, más partidillo de los jueves y demás, a la hora de lo táctico y de lo estratégico. Pero refiero a que Claudio Barragán, para que mantenga la atención, cuando un jugador realiza mal un determinado ejercicio, lo castiga. Una vueltecita al campo, Pero porque van bien. Porque si no fuera el equipo como va. No, lo hizo desde el primer momento. Sí. Bueno, pero es que desde que vino el equipo ha ido bien. Sí. Ningún lazo de que estuviera mal. No, entonces, no se ha descolgado Si el equipo va mal y a mí me dice que tengo que darle dos vueltas al campo, a mí me duele algo, ¿eh? Yo no doy la vuelta al campo, vamos. No, pero Manolo, ¿sabes lo que es? Porque hemos visto muchos entrenamientos con muchos técnicos y lo importante es que los entrenamientos tengan calidad. Y para que tenga calidad un entrenamiento, tú no puedes dar un pase porque sí, perder un balón porque sí, o rematar de cabeza sin esto. O sea, tú estás entrenando y tú estás entrenando para mejorar. Pero todo eso viene porque el equipo va bien. Porque tú estás enfadado. Claro, pero algunos técnicos no le dan mucha importancia a eso, siguen haciendo el ejercicio, lo siguen haciendo mal, siguen tirando arriba y no corrigen. Sí, pero Claudio tiene mucho celo en corregir todos esos pequeñísimos detalles, pero que a la hora de la verdad son muy importantes. Es que esa oportunidad que tú comentas, Hugo, la tienen todos los entrenadores, pues son los que mandan. Es tocar el silbato y decir, momentito, paramos el juego, volvemos a hacer la jugada. Repetimos. Eso, claro, lo hacen muchos entrenadores, hay otros que no. Roque Olsen, ya que tú has comentado Roque Olsen, no por centrar ni muchísimo menos el interés en Roque, ¿no? Por descanse en paz, pero que te hacía subir los 17 escalones, y aquí tienes tú al que sacó cum laude en escalones. Anda, ya está. Cum laude, Miguel Ángel y Hugo después. No, tú no eras. Miguel Ángel era el canario, ¿no? El canario, pues, estuvo con nosotros. Canario conmigo. Fue el que más subió los escalones del mundo. El humito subía de vez en cuando. Si se juntaba conmigo, subía escalones. Sí, además cuando se retiró, creo que cuando se retiró, se colocó de cartero. Yo lo que tenía, nos metía en un saco de 20 kilos de arena. Se colocó de cartero porque tenía que subir las cartas a los pisos. Sí. Y ya estaba entrenado. Creo que era el más rápido, subiendo la escalera. Ahí teníamos nosotros sacos de 20 kilos de arena. Que 20 kilos, sí. Y balones medicinales haciendo abdominales que realmente... Qué dolor. Era terrible. Así estoy, mira cómo me va avejentado. Así cumpleaños de bien. Vamos con Claudio Barragán, por cierto, que estamos hablando de él. Vamos a escucharle también, que ha sido protagonista, como en cada previa del partido. Él también toma la palabra para contarnos qué tal la semana de trabajo y cómo se afronta este próximo partido. Bueno, la verdad es que todas las semanas son tranquilas, pero no carecen de intensidad y de concentración, ¿eh? Y de saber que cada partido es diferente y que es muy, muy complicado el de sumar los 3 puntos, sea quien sea el rival. Seguramente que será injusto. Más que justo, injusto esta vez. Es así. Por el hecho de que, bueno, pues están todos disponibles, excepto Garrido. Y saquemos el equipo que saquemos, va a dar la cara. O sea que ese es el bendito problema que tenemos ahora mismo. Pero es verdad que el que se quede fuera, para mí va a ser totalmente injusto, pero es que no queda otra. O sea, me duele, pero es así. Ellos tienen que entenderlo también. Por eso un poquito en el pellejo del míster también a veces. Ya sabemos que los jugadores son egoístas, que todos quieren jugar, es normal, es ley de vida, pero no es fácil, no. No es nada fácil el dejar a gente fuera, gente que merece estar ahí. Todos merecen estar ahí, ¿no? Claro, es que el tener una plantilla corta da lugar a que todos estén metidos en el ajo y que saben pues un poquito, pues bueno, pues por la manera de actuar nuestra, pues hacen que ellos pues
estén muy, muy concentrados y no puedan desviar la atención bajo ningún concepto, vamos. Bueno, yo creo que en general es un equipo que está muy, muy bien trabajado, es un rival difícil. Creo que la clasificación, honestamente, no, desde mi punto de vista, no refleja lo que está haciendo el equipo. Es un equipo que tiene mucha juventud, muy dinámico, son rápidos y por lo tanto quiere decir esto que si nosotros no estamos al 100% y estamos metiditos en el partido desde el principio, pues tendremos dificultades para ganarlo. Para ganarlo porque enfrente vamos a tener un rival que hace las cosas muy bien. A ver, normalmente los filiales, en este caso el Sevilla, pues tiene gente con descaro, gente atrevida, con desparpajo. Quiere decir esto que si nosotros no estamos intensos, si le damos un poquito, nosotros no tenemos que regalar nada. Para nosotros está totalmente prohibido regalar nada. Por eso dije hace dos semanas que no es que estuviese prohibido fallar, pero que sí que se podían pagar las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, no me refería solo a nosotros, sino a todos los equipos en general, porque todos nos jugamos muchísimo. La clave es ir partido a partido, y cuando llegue, llegará. Esa es la clave. Yo no miro... Hombre, lo que nos gustaría es una cosa, y luego la realidad puede ser otra. Por lo tanto, vamos a ser coherentes, vamos a saber que enfrente va a haber una dificultad, y es la que tenemos que superar. Y a partir de ahí, oye, si son cuatro jornadas antes de llegar al final, muchísimo mejor, pero... que va a ser difícil, que vamos a estar ahí luchando hasta final. Estoy convencido. Para el cadismo, yo creo que no creo que haya mejor noticia que esa, que la de Juan. Es una señal de que el club pues, piensa también en el futuro, que es importante. Y bueno, Juan ha demostrado con creces el tipo de jugador que es. Yo creo que es un futbolista que está madurando poco a poco y que le está dando un buen rendimiento al club, desde que está aquí, los números están ahí. Y es importante tener un futbolista de esas características en el equipo. Y si al final se consigue el objetivo, pues es un futbolista muy válido para esa categoría, ¿no? Si se consiguiese. Bueno, pues ya ven ustedes, Claudio Barragán, que no da nada por ganado, ni mucho menos, y pendiente de esos próximos partidos, que todavía queda Liga por delante y sobre todo ese reto, que ya sabemos complicado a tener de experiencia pasadas de conseguir el ascenso en esa ansiada liguilla. Juan Manuel, que no se repitan los fantasmas del pasado. Sí, yo creo que ahora estamos, como hemos comentado muchas veces, ya en el camino, ¿no? En el camino, y que el Cádiz le puede sacar unos 10, 12 puntos a su inmediato perseguidor. Pero antes apuntaba también Hugo y lo ha dicho Claudio Barragán, que ese no es el objetivo. Ese es parte del objetivo que ha de conseguir el Cádiz. El Cádiz tiene que llegar hasta el final y después ya en ese playoff conseguir el ascenso de categoría, ¿no? Para eso, naturalmente, como decía también Manolín, se está trabajando y yo creo que este año pues se puede conseguir. Se han conseguido otros ascensos, porque Cádiz ha tenido de todo, ascenso de muchísima alegría, como el ascenso cuando estaba Hugo, ascenso muy triste, como el ascenso cuando estaba Benito Jovanet, con aquella bengala desgraciada que salió y no se pudo celebrar tampoco el ascenso. El ascenso de... O sea, ascenso de la etapa también de Víctor Espárrago, con José, en fin, ha habido ascensos importantes, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que este año ya, sin duda, para conseguir un nuevo ascenso, porque Cádiz donde merece estar. En el camino. Como mínimo en segunda división. Uh-huh. Segunda vez, una categoría que nos queda, yo lo siento, pero me parece ridícula para el Cádiz, ¿eh? Y además yo pienso que si el Cádiz este año, por las circunstancias que sea o que puedan salir, el Cádiz, si este año no sube, va a ser una desilusión muy grande para los aficionados, porque ya no es la primera, ya son muchas. El entonces, acumulado ya. Claro, y eso le va a doler mucho a la entidad, ¿no? Sobre todo para captar socios y gente, porque ahora, si bueno, que voy a hacer un equipo nuevo con mejores jugadores, pues no se puede, porque bueno, mejores jugadores les va a costar mucho dinero. Y el fútbol como está no es para gastar dinero, es para tener lo que se puede gastar, nada más, ¿no? Y si se saca la cantera
es una cosa de doble filo. Si la cantera se puede sacar, sobre todo cuando está en primera, cuando está en esta categoría, no se puede sacar un muchacho porque como tú lo que te necesitas es subir, la responsabilidad es muy grande. Un chaval esto cuando sale al campo, como ahora en el Rosal, yo cada vez que leo, en el Rosal que van 50 personas o 60, y ahora sale un campo de esto y con tanta gente y que la gente de Cádiz está acostumbrada a mucho fútbol y a exigir mucho, en el primer fallo que tiene cualquier muchacho pues lo hacen polvo, ¿no? O sea que eso es muy difícil. Entonces lo que hay que hacer es ascender este año. Esperemos que así sea. Vamos ahora a introducir otra voz en el programa de este viernes. Uno de los protagonistas es sin duda Airán Cabrera, que después de no estar en el partido del pasado fin de semana, ya está disponible para este próximo domingo. Sí, pero bueno, también es la tónica que llevamos desde que vino Claudio, ¿no? Yo creo que desde que vino él todo el mundo está enchufadísimo y siempre hemos demostrado que la gente que ha entrado de banquillo lo ha hecho igual o mejor que la que estaba jugando. Entonces, en ese sentido, creo que no hay nadie imprescindible y evidentemente sí todos somos necesarios. Entonces, todo el mundo alerta y juegue quien juegue, seguro que lo hará bien y con la máxima predisposición porque el equipo está a tope, ya te digo. Bueno, nuestra idea es mantener la misma intensidad en cada partido y enfrentar los partidos de la misma manera que hasta ahora, ¿no? Sin que eso influya en nuestra mente, ¿no? Está claro que al final es un hecho por el que llevamos peleando mucho tiempo y que ahora mismo lo tenemos en nuestra mano, ¿no? Y sería de tonto pues dejarlo escapar porque nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Entonces, tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último, como hasta ahora, y sin mirar la clasificación, sino, ya te digo, ¿no? Los 90 minutos que tenemos por delante, afrontarlos con la máxima ilusión, el máximo respeto al rival, humildad, y a partir de ahí, pues seguramente las cosas serán más fáciles, ¿no? Ampliar la ventaja y bueno, intentar ser campeón de cualquier manera, ¿no? Está claro que lo que te decía, todo pasa por cada partido, afrontarlo como el último, ¿no? Sin mirar a la clasificación y sin marcarnos objetivos a corto, medio o largo plazo, ¿no? Claro que al final el objetivo sigue siendo el mismo, que es el de ser campeón, y esto no cambia nada. Y cuando estábamos 8 puntos por debajo también pensábamos ser campeones, entonces en ese sentido no cambia absolutamente nada y ya te digo, tenemos que seguir con la misma humildad, con la misma intensidad en cada partido, sin subestimar a ningún rival, y a partir de ahí seguro que los resultados van a seguir llegando, ¿no? Hombre, complicado, porque es cierto que bueno, la política que tienen ellos de cantera es más bien de formación de jugadores que de resultados y son jugadores muy jóvenes, ¿no? Por lo tanto, eso quizás es un handicap en su contra a la hora de competir contra equipos de segunda B, que muchos son muy veteranos, ¿no? Pero es cierto que esa falta de veteranía la suplen con mucha calidad, mucho dinamismo, entonces va a ser complicado, ¿no? Y como se suele decir en el tema de los filiales, son impredecibles, en este caso más, porque ya te digo, son muy jóvenes y tienen mucha calidad y son rápidos. Entonces, ya te digo, te hay que dar con los 5 sentidos, aparte de arriba tiene un buen delantero que lleva unos cuantos goles y la verdad que tiene cosas muy interesantes y ya te digo, hay que estar con los 5 sentidos y afrontarlo con humildad y respeto y a partir de ahí pues meterle lo de siempre, ¿no? Intensidad, con un balón, sin balón y estar todos a una, ¿no? Nada, se lleva bien porque al final te hace estar enchufado, ¿no? Y estar entrenando a máxima intensidad siempre y cuando sale pues te vas a casa con la sensación de decir que lo has dado todo, ¿no? Entonces eso es más que nada por eso, porque el míster nos tiene enchufados y porque sabemos que si no damos ese 100% o ese 120% en algunos casos, el que viene detrás nos come la tostada, ¿no? Y ya se vio el otro día, ¿no? Que el equipo jugando incluso sin delantero pues fuimos capaces de ganar un campo muy difícil 0-3 y hay que seguir en esa dinámica, ¿no? Bueno, y concluyendo ya con Airán Cabrera, yo creo que se nos abre ya la puerta a meternos de lleno en lo que supone la previa de este partido que enfrentará a Cádiz y al Sevilla Atlético en el aire, o al menos intentaremos resolverlo nosotros, esas posibles dudas, cuál pueda ser el titular que elija Claudio Barragán, por lo que le venimos comentando desde el principio del programa. Hay novedades, se recupera a Jonas, se recupera también a Airán Cabrera y continúa de baja Garrido. Con todas esas circunstancias, vamos a ver cuál podría ser el titular del Cádiz para este próximo domingo. El posible 11 titular, si Claudio lo tiene difícil, calculen ustedes nosotros, pero bueno, vamos a arriesgar con una alineación algo, podemos decir, inesperada, porque podría estar Aulestia seguro en la portería. La línea de 4 defensiva con Oscar Rubio, Servando, Josete y Tomás. Se quedaría para mejor ocasión Andrés Sánchez. Mantecón podría volver al 11 titular en sustitución de Navarrete con Juanma Espinosa en ese doble pivote. Juan Villar volvería a la banda derecha.
Airán Cabrera y Jonah harían la media punta y la punta. Y pienso que Miguel García podría ser ese hombre rápido que necesite por banda, lo mismo que Juan Villar, para que puedan jugar Airán Cabrera y Jonah. Eso es nuestro parecer. Por parte del filial sevillista estaría en la portería Soria, con Carmona, Candela, Martínez y Matos en la defensa. Luismi jugaría un poquito más adelantado de pivote con Tena, con Modesto por la banda derecha, Borja la banda izquierda, Carlos Fernández haciendo un poco la media punta y el goleador, el jugador más importante de este equipo, como es Juan Muñoz, como referencia ofensiva. Bueno, antes de hablar precisamente del equipo rival, quiero escuchar los comentarios de Manolín o de Juan Manuel acerca del titular que apuesta Hugo. ¿Cómo lo ves, Manolín? ¿Optarías por otra solución diferente? ¿Por otra alineación? Sí. No, porque como yo no los veo entrenar ni estoy en el campo, pues la verdad no te puedo opinar en ese sentido. El que mejor lo tiene que saber es el entrenador, ¿no? Uh-huh. No, el entrenador lo sabe seguro, nosotros estamos especulando. Estamos aventurando. Ya, pero como yo, tú sí vas a ver algunos entrenamientos, yo es que no veo ningún entrenamiento, yo no te puedo decir, mira, pues a lo mejor este jugador debía de jugar, ¿no? No, yo creo que de todas formas nos enteraremos el mismo domingo. Bueno, hombre, claro, digo, sí, porque a mí me da coraje muchas veces porque cuando tú vas al cine, tú ves en la cartelera y dices, ¿no? Harrison Ford y Susan Hayward. Bueno, pues yo voy a ver a Harrison Ford, a Susan Hayward y a Jack Nicholson. Pero claro, si tú me dices, venga a ver esta película y no me dice quiénes son los actores, pues entonces yo voy a dudar ya de entrar o no entrar en la película. Esta es una vieja historia, que no viene a cuento para nada. Pero yo creo en la alineación de Hugo. O sea, ¿sí? Yo aquí conozco a los actores, sí. Me da que es una alineación que le puede dar alegría al cadista. Uh-huh. ¿Eh? Porque va a salir con dos delanteros. Para y jugar va a salir, en casa. Eso es, con dos extremos, ¿eh? Que te puede permitir una mayor revolución en los puestos de adelante. Pienso. Yo más o menos intento jugar también el papel psicológico, ¿no? Un poquito de conocer a la gente. Estás viendo, como dice Marvin, tenemos la posibilidad que nos brinda Onda Cádiz Televisión en Submarino para estar en todos los entrenamientos y cuando nos lo permiten el Cádiz o Claudio Barragán en este caso, que son los miércoles, los jueves no hay la puerta cerrada y los viernes un poquito, o sea que tampoco vemos demasiado. Pero sí, más o menos interpretamos que, porque Sergio Mantecón es un jugador que ha estado haciendo las cosas muy bien cuando le ha tocado actuar, sustituyendo primero a Oscar Rubio, otras veces a Garrido, lo ha hecho en el centro del campo, que es su posición habitual, o sea, la de pivote. Navarrete ha jugado tres partidos seguidos, lo ha hecho muy bien, pero también podría tener esa posibilidad, darle un poco de frescura a ese centro del campo. Y por la banda izquierda, claro, si juega Airán Cabrera con Jonah, hay cuatro nombres para un solo puesto. Fran Machado, Quique Márquez, Miguel García y Hugo Rodríguez. ¿Y qué cuatro nombres? Porque aquí cualquiera puede ser titular y cualquiera podría quedar fuera. ¿Qué es lo que se refería Claudio cuando decía que va a ser injusto este fin de semana porque un jugador importante incluso no se va a vestir? Hombre, yo pienso que Juan Villar y Miguel García, ¿no? Miguel García, hombre, son dos jugadores que van a jugar muy abiertos, muy de banda. Entonces, le va a beneficiar a los dos puntas que tiene el Cádiz porque, claro, si va a salir dos jugadores que por inercia son más que se meten por dentro, pues ahí va a haber un lío que no vea. Entonces, me parece muy bien que vayan a jugar estos dos porque estos van a jugar muy abiertos, ¿no? A todo esto, jugamos en casa y jugamos frente a un Sevilla Atlético. Hablamos ya del rival y del eterno temor y desconfianza que genera siempre aquello de los filiales en ese eterno debate que siempre mantenemos aquí en el Submarino Amarillo. Un Sevilla Atlético que ya conocemos, evidentemente, y a ver qué nos hace este domingo en Carranza. Hombre, el entrenador ha dicho una cosa muy buena, ¿no? Que son gente muy joven, ¿eh? Que hombre, yo pienso que son gente escogida también en ese club, ¿no? Pero que yo creo que el Cádiz es muy superior a Sevilla, al Atlético. Yo vi el partido en Sevilla y la verdad, yo creo que el Cádiz, si se lo toma como se lo tiene que tomar y haciendo las cosas que tienen que hacer en el campo, no va a tener ningún problema en ganar al Sevilla, ¿no? Y dentro de lo que cabe en un partido de fútbol, hay que respetar por encima de todo siempre al equipo contrario, es esa inquietud, si así podemos llamarle, que te queda
del equipo filial. Y del equipo filial, como se. Pero de todas formas, el Sevilla, siempre, siempre yo recuerdo en las últimas temporadas y en las anteriores también, empieza muy mal el campeonato de Liga, porque normalmente es un equipo nuevo, que vienen todos de la fase de juveniles, uh-huh. y que lo meten en juveniles de primer año, segundo año, y todo eso ya se vuelca en esa temporada y les cuesta los primeros partidos del campeonato de Liga, casi siempre está en los puestos últimos de la tabla. Sin embargo, a medida que avanza la jornada o avanza el campeonato de Liga, van subiendo, subiendo, y se colocan siempre en la parte de arriba. Hoy por hoy no es este el caso. No, ¿eh? Pero bueno, una cosa que ha dicho el entrenador es muy buena, porque el entrenador no, Irán ha dicho una cosa muy buena, ha dicho que muchos equipos son muy jóvenes y los demás son más bien veteranos. Es de lógica que los equipos que son más veteranos al principio estén más fuertes que los jóvenes. Claro. Entonces, pues ahora puede ser que esta gente, pero vamos, yo creo que en el Cádiz, yo creo que ahora mismo ese equipo al Cádiz no le puede hacer ningún daño, ¿eh? Claro, pero hay que tomarse las cosas muy en serio para que no te hagan daño, porque si tú sales con la idea de decir, mira, vamos a jugar al fútbol, yo creo que el filial, los filiales sobre todo, hay que apretarlos bastante, porque enseguida, si lo dejas jugar, te pintan la cara. Pero si es que el Cádiz no se puede relajar ni con el Sevilla ni con nadie. Claro. Si hay partidos de entrenamiento que juegan con el Cádiz B y todavía le cuesta trabajo ganarle, sí. Pues fíjate tú, un equipo de esto. Si el Cádiz se relaja en este partido, entonces no subimos. La verdad que mantener la tensión es posiblemente ahora uno de los hándicaps más importantes que pueda tener Cádiz, porque del público está totalmente con el equipo. El crédito que tiene el Cádiz Club de Fútbol ahora con su público es ilimitado. Pero indiscutiblemente esa euforia que se vive en los aledaños, en las inmediaciones del Estadio Ramón de Carranza y en las gradas, no tiene que deberse contagiado después dentro del terreno de juego. Ahí hace falta obrar con muchísima tensión y sobre todo con mucha tensión e intensidad. Sí, además es una pena que después de haber remontado un inicio un tanto titubeante, llegara a conseguir y marcar. Hay que ver la diferencia que le lleva, 8 puntos le ha llegado a llevar, 10 puntos el UCAM de Murcia al Cádiz Club de Fútbol, y hoy el Cádiz le lleva 6 y le puede llevar 9 la próxima temporada, para mayor tranquilidad. Es una pena que ahora que hay cuando quedar el arreón último, que es el arreón de la satisfacción, el que te va a llevar al premio definitivo, que te vayas a rajar, ¿no? O sea que yo creo que ahí es donde está la responsabilidad también de los profesionales, que para ellos son profesionales los futbolistas. Sobre todo hablando de esa reacción, es importante, porque el Cádiz ha sabido ir poco a poco. Sí. Y ahora mantener esos. El domingo pasado se pudo estar igual que el Murcia, que el UCAM, porque el Cádiz tenía un partido complicado con un equipo que había ganado 8 partidos consecutivos sin encajar gol en su casa, y el UCAM tenía la visita del colista, de la Roda. En Murcia muchos hicieron los números que nos hacemos normalmente antes de los partidos, y ellos contaban con que podían quedar empatados a puntos. A puntos, sí, sí. Y ocurrió todo lo contrario, que el Cádiz gana con autoridad en Cáceres y el UCAM pierde frente al colista. Que y ya de estar, según las cuentas de la lechera que hicieron ellos, sí, a 6 puntos en lugar de los 0 que esperaban. Bueno, por eso te estoy diciendo yo que el Cádiz no se puede relajar, sea Sevilla B o sea quien sea. El Cádiz tiene que jugar como si estuviera jugando con el UCA. Porque el entrenador de UCA Murcia ya dijo cuando se fue de aquí que ellos ya no iban a ser los primeros, que el que iba a ser primero iba a ser Cádiz. Entonces, eso no se puede decir. Entonces van a ir a jugar con el último y yo voy a ganar ya. No, el último te va a ganar, está ganado. Tú no puedes decir eso. Gracias, señor. Tú tienes que decir que no, que Cádiz, aunque tú pienses para ti que el Cádiz va a ser el campeón, tú no lo puedes decir, porque tú dices los jugadores, bueno, y esto cómo es. Y si no, por lo menos decir, vamos a intentar superar al Cádiz, lo vamos a intentar. Claro, si ya tú de antemano te bajas del carro. Mira, el equipo se desengancha, evidentemente, y nosotros que nos desenganchamos ya de la programación, que se nos agota el tiempo, vamos rápidamente a contarles cuáles son los horarios de los partidos de esta próxima jornada. Un solo partido que se disputa el sábado, será a las 5 de la tarde y enfrentará al Cartagena y el Palo. Domingo a las 11 de la mañana, Córdoba B, Almería B, y a las 12 del mediodía, Marbella, UCAM de Murcia, Real Jaén, Melilla,
Cádiz Club de Fútbol Sevilla Atlético, a las 4 de la tarde el Betis B Cacereño y a las 5 de la tarde varios partidos: Arroyo Granada, La Roda, La Hoya Lorca, Villanovense, San Roque, Lucena, Balompédica y Calinés. Y con esto y un bizcocho prácticamente, y sobre todo nuestro agradecimiento a estos dos pesos pesados que nos han acompañado a lo largo de la noche de hoy. Manolín, bueno, muchas gracias. A vosotros. Que disfrutemos del fútbol el domingo. Y Juan Manuel Pedreño, felicidades de nuevo por adelantado. ¿Eh? Muchas que usted gracias. Disfrute de su cumpleaños. Y feliz cumpleaños también para ti. Y del partido. El bueno. Mío es en junio, pero vamos. Bueno, pues, ya de adelantado por si no nos vemos, por ¿verdad? Si no nos vemos. Ahí está. Miren, decir que, bueno, mañana, este fin de semana, el domingo, 5 de la tarde, juega el Cádiz B con el San Fernando Club Deportivo en el propio estadio Ramón de Carranza, con lo cual una medida que ha tomado la entidad, que me parece para aplaudir, para que las aficiones siempre haya un buen rollo, haya un hermanamiento, con lo cual el balón aficionado juega en Carranza el domingo también a las 11:30 con la Valverdeña. En el Rosal, En ¿no? el Rosal, perdón, a las 12 de la mañana juega el Cádiz con el Sevilla Atlético, con lo cual... nos vemos ya el próximo lunes. El lunes. Vamos a vernos el lunes. Que tengan un buen fin de semana y que disfrutemos de una nueva victoria. Eso esperamos del Cádiz Club de Fútbol. Buen fin de semana. Hasta luego. El amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo.